Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su canal. Y el día de hoy, ustedes ya vieron la miniatura de qué vamos a estar hablando, de qué vamos a estar haciendo esta gran reseña honesta. Principalmente tiene que ser honesta. Yo lo hago aquí directamente porque muchas de ustedes me piden, queremos una reseña más larga. Y yo la verdad quiero estarles haciendo reseñas de colecciones que valgan la pena, reseñas de colecciones que son productos que se están lanzando, pero hay que dar una reseña muy buena y muy honesta. Sin tanta habla, vamos a decirles de qué les estoy hablando, que ya la tengo en mis manos, que gracias a Dios está conmigo, y agradezco a Beauty Creations México y a Inovela por haberme enviado esta cajita de PR que tú estás viendo aquí en pantalla. De la colección de Rosy volumen 2, vean, ahí está. Que amo, 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 y muchísimas gracias a Beauty Creations México y a Inovela por haberme enviado esta PR que se las voy a mostrar sin tanta habla, sin decirles nada, y ahora sí sin quejarme, sin decir nada, pues vámonos a comenzar. Que venga el intro en 1, 2, 3, 4, mira, que entre ya. Ok, ustedes saben la alegría que a mí me da. No puedo gritar mucho porque apenas me estoy recuperando el dolor de garganta. Pero ustedes no saben. No puedo decir ¡ah! No, estoy alegre. Estoy muy, muy alegre. Tanto como para esta colección del volumen 2. Tanto como para Rosy. Porque fueron años y años y años que era una parte de su meta. Que la verdad lo alcanzó y la sigue rompiendo. Y muchísimas felicidades a Rosy por estos dos volúmenes de colección, que ahorita les voy a decir. Aquí mi colección, la primer volumen, la tengo intacta, la he utilizado como 4 o 5 veces, porque literal es como que mis colecciones, que ahí las tengo guardadas, porque yo desde un inicio conocí a Rosy en los videos de YouTube y me quedé con ello, con sus reseñas, y ya de ahí pues inicié yo haciendo looks de maquillaje para el canal. Créanme que a mí me emociona muchísimo, porque desde que ella sacó esta PR y la mostró en su canal, dije yo, como dijera ella, oh my god, chicos, oh my god, neta me lo juro, lo quiero tener, la quiero tener en mis manos. Y nuevamente agradezco a Beauty Creations México y a Inovela por haberme enviado esta belleza de PR. Así que se las voy a mostrar. Ustedes no saben, no puedo gritar, pero no saben que estoy muy, muy agradecido y estoy muy contento. Ando como chavito, como niño con juguete nuevo. Les voy a estar mostrando los productos uno por uno, y también les voy a decir el costo por individual, más aparte el costo de esta caja de PR. Ok, aquí tú puedes estar notando que la caja de PR, obviamente, aquí tú la ves, está gruesa. El código obviamente es para que este código, que es como tornasol, para que tú lo cheques, el QR, que te dirige directamente a la página de Beauty Creations y veas que este producto es original, ¿ok? El costo de esta PR, me encanta porque tiene dos seguritos, tiene uno aquí y el otro acá abajo. Este tiene un costo de $2,650 en la página de Beauty Creations México. Recuerden que todo lo van a encontrar en la página de Beauty Creations México si estás dentro de México. Si estás arriba en Estados Unidos, puedes comprar en la página de Beauty Creations. Ok, ahora llega el momento de jalar un poquito esto. ¡Ah! Y voy a levantarlo. Y miren, ¡traga! Vean cómo quedó. Ya está aquí la parte de la colección, que de verdad está increíble. Así, para empezar, obviamente trae su espejito, que aquí tú estás viendo que es el espejito. Y dice, hola chicos. Y aquí obviamente pues viene blanco, viene el nombre de Rosy. Y viene, es que no se nota por la luz, ahí está, el nombre de Rosy. Y viene por Beauty Creation. Esta es la paleta. Aquí está, esto es lo que contiene. Viene la paletita de rubores, viene la paletita de iluminadores. Y también viene el kit de labios, que obviamente es el delineador.
el lip gloss y el labial en barra, junto con sus tres sombras líquidas. Aparte, sobre esto, les quiero mostrar que aquí viene abajo otra partecita con otro que es en forma de hielo seco. La foto de Rosy, guapísima mi niña. Y miren, vean esto, o sea, vean esto. Para mí esta caja es ultra guau porque viene muy lujosa, viene muy al estilo palabra de Rosy, muy fancy. Abro y vean, es un precioso espejo, chicas. Es un precioso espejo que aquí lo aplastas, lo vas aplastando y vean. Ahí está, está creando luz. Ahí está y se ve la luz. Y miren, pum. Y ahí se va cambiando la luz. Aquí apaga, aquí se va y ya se apagó. Ahora sí llega el momento de mostrarles la colección completa, desde el kit de labios, rubor e iluminador, sombras líquidas y también la gran paleta de sombras. La primera paleta era en oro rosado y esta vez la paleta es en plateado. Me encanta que los dos sean como oro rosado, oro plateado. Siento que es el estilo de Rosy, porque Rosy no es ningún verde, ninguna presentación azul. Siento que es algo más clásico Rosy, con esta parte de sus grandes empaques. Pues para empezar, pues obviamente viene aquí con grabado su nombre y viene con la colección de Beauty Creations. Viene escrito todo el nombre también de cada una de las sombras. Y recuerden, siempre muy importante, que ustedes se dirijan hacia este código QR, que es un código QR que te lanza directamente a la página y también directamente al producto que te están vendiendo. La presentación de la paleta obviamente es igual como la otra, que es blanca, pero aquí son diferentes los colores. Ojo aquí, cuando yo abra la paleta, la cámara va a distorsionar un poquito los tonos. No va a decir que no se va a ver bien. Se va a ver bien, pero lo que tiene es que los colores se van a distorsionar un poco. Yo le voy a bajar la intensidad a las luces para que ustedes vayan viendo. Pero también les voy a poner en un clip de un video donde yo lo tomé directamente con mi celular y le puse el flash para que vieran los colores correctos y cómo hacen un destello increíble las sombras. Aquí les voy a leer una leyenda súper rápido, como dice: chicos, wow, miren todo lo que hemos logrado juntos en esta aventura. Cuando lean este mensaje, tengan la paleta en sus manos, recuerden, con trabajo y dedicación los sueños se cumplen. No siempre es fácil, pero es posible. Esta paleta es inspirada en ustedes, que me han impulsado a tomar nuevos retos y salir de mi zona de confort, sin dejar de ser mi yo misma de Every Other Day Palette. ¿Qué onda? No solo es complemento perfecto a nuestra primer paleta, sino también el conjunto de historias de color que van clásico a lo más arriesgado. Neutros, suficientes para looks diarios y pops de tonos coloridos, con esta gama de terminados y fórmulas perfectas para dejar volar la imaginación. Gracias por caminar conmigo y enseñarme tantas cosas. Otro pedacito de mí se va con ustedes. Los quiero mucho. Y soporten. Esta vez que te has animado a utilizar muchos colores, agradezco por favor y agradezco a mi gran Luis Torres, que le dijo: anímate, mana, anímate. Pues mira, ya hizo esto. Y les presento esta colección volumen 2. Y vean, aquí están los colores que ustedes están notando. Desde un tono blanco mate, que punto bueno, hasta los pops de color. Aparte, los metálicos que están como Prox Pigment. O sea, no manchen, o sea, está... No le hace justicia, no le hace justicia a esto. Ahora les digo, voy a bajarle la intensidad a mis lámparas para que ustedes vean cómo se notan y cómo es el destello. Y si no les queda un poquito claro, nos vamos con el video que yo hice, que lo tomé con el celular. Ok, aquí yo ya le bajé la intensidad a mis lámparas y tú estás notando. Voy a acercarme un poquito más y ve esto. O sea, ve esta belleza de paleta que está. Como dijera ella, oh my god, chicos. Oh my god, chicos, la verdad está, para mí, les digo, está de prende la vela y huye, nenas.
Y ahora sí, tú ya viste cómo está la paleta con luces fuertes, con luces bajas. Aparte que ya te lo puse con la toma del celular. Ahora sí llega el momento de mostrarte los swatches de cada uno de los colores de esta paleta. Como tú puedes ver aquí, la del primer volumen viene con las letras oro rosa y la del segundo volumen viene con las letras plateadas. Aquí tú puedes notar, viene el mismo diseño, es el mismo tamaño. Ahora les voy a mostrar las sombras. Tú notas que realmente son tanto como colores cálidos, tanto como colores fríos, pero con un toque de pop de color. No es mucho la diferencia, pero en sí, en esta paleta vienen tonos que son colores nuevos, con una textura muy nueva y también con colores como muy iridiscentes, muy tornasoles, como tipo efecto espejo, vaya la redundancia. Como aquí tú puedes notar que vienen colores neutros que la verdad se pueden utilizar para cualquier maquillaje social, al igual este, ojo. Muchos de nosotros, hasta yo pensé cuando lo vi en cámara, dije, son colores muy fríos, que son colores que no le podemos dar mucho uso. Si no tienen las dos paletas, te invito a que las tengas porque en sí, muy buena pigmentación. Y esta, muy buena pigmentación. Y esta está... no tiene palabras. Les voy a dejar un punto en claro y ojo para todas ustedes que vayan a comprar la colección. Y eso va para todas las personas que ven colecciones nuevas, que ven revisiones y que algunos les dicen, que algunos no les dicen. Ojo aquí. Una cosa es que pigmente en el brazo o pigmente en la mano y otra cosa es que pigmente en el párpado. Muchas personas le echan la culpa a la paleta de que no sirve. La paleta la hicieron muy mal, está muy mal hecha. ¿Por qué? Porque literalmente que piensan que como viene la mano limpia, así va a quedar pigmentada en el párpado. No, chicas, no, chicos, eso no tiene que ser así. Una cosa es que ustedes vean la pigmentación y otra cosa es al momento de trabajarlo en el párpado. En el párpado, para eso, antes de aplicar una sombra, siempre se tiene que preparar. O lo pones con un corrector de tus favoritos que nunca en la vida te ha fallado, o te pones un primer que es resistente a muchas horas, o si eres de un párpado muy graso, un primer especial para ese párpado oleoso que tienes. El error puede ser que no les decimos, puede ser que tú no estás realizando un paso que es adecuado. El costo de cada uno de estas paletitas de rubores e iluminadores es de $415. El lip kit, que tiene un costo de $438, en luz, con mucha, mucha, mucha luz, ahorita como estoy en el estudio, no aprecio el color, pero como te digo, te hice los swatches con poquita luz para que tú veas realmente cómo vienen estas sombras y cómo es la pigmentación y cómo cambian de color al momento de girar la mano y de moverlo. Y el costo de este kit de sombras, $576, para que tú tengas este juego. Ah, y ojo aquí que se me olvidó pasarte, comunicarte y hacértelo saber sobre estas dos paletas, que es volumen 1 y volumen 2 de Rosy. Van a tener un costo, las dos, de $1,380 para que tú vayas por ellas. Sin tanta habla, vamos a poner manitas en acción, pongamos los polvos mágicos, mucho brillo y venga, vamos a estar
probando esta colección de Rosy con Beauty Creation Volumen 2. Pues aquí estamos ya con el primer look, porque voy a realizarles dos looks con esta grandiosa colección. Y aquí iniciamos con tonos neutros, con un poquito de Hello Eye, con el toque pop por este lado, la sombra líquida tornasol. Ahora sí, voy a hacer un poquito más el zoom para realizarme el otro ojo. Ok, para empezar voy a estar utilizando el eye primer de Beauty Creations, que es el tono porcelain, por si ustedes notan este color, y ya me lo estoy acabando. Ok, es recomendable siempre pasar de la parte debajo de tu ceja para dejar como ese acabado más, como más simétrico. Y aquí en este lado tomar un poquito y empezarlo a difuminar. Sobre los colores que voy a estar utilizando, voy a hacer Believe in Yourself y Brunette, que es estos, es este y es este en la parte de abajo, y luego utilizaré este. Ok, para realizar la parte del encapsulado voy a tomar el color simplemente en la parte del lagrimal, como es el epicanto, y voy a tomar el color y empezarlo como a aplicar y difuminar. Aquí trato que el color me vaya dirigiendo hacia la parte del párpado móvil, donde está esa parte del huequito, eso es lo que me va a dirigir. Recuerden tener paciencia, si ustedes quieren hacer algo así, hay que tener paciencia, aplicar y difuminar. Y si creen que los colores se van a ir degradando el momento de difuminar, vuelven a tomar. Ok, con el color In Yourself y Brunette, lo único que yo estoy haciendo es como girar en esta parte de aquí y empezar como a rellenar. Lo que hice yo es tomar el como la misma sombra y delinear hacia arriba, creándolo así, para después esto mismo tomarlo y empezar como a unir la parte de como si fuera un delineado, pero lo uno literal así, para que se vea como que ese delineado. Aquí sí yo recomiendo que utilicen mucho tipo de diferente brocha, porque eso ayuda muchísimo al momento de aplicar y poder difuminar el producto, para que se vea, vean, para que se vea así y que se vea del otro lado. Pero aquí de este lado, ahorita van a ver lo que voy a estar haciendo, y como que lo voy tomando y lo voy a ir difuminando para crear como este exterior, como que si trajera como que ese lado así medio picudito. Y ahora con una brocha lo que hago yo es difuminar con el tono Yourself y empiezo como a crear esa sombra para que sea como que esa degradación. Y al igual con la pura puntita de la cerda de la brocha empiezo a difuminar hacia este lado. Este lado voy a estar utilizando el tono Shimashima y el tono Blink. Los voy a estar combinando. ¡Ay, ahora! Pero no crean que va a quedar como Hello, pero va a quedar padre. Y de nueva cuenta vuelvo a utilizar el tono Shimashima, Shichinima, lo que sea, que cuando tú lo vas aplicando te va dejando como ese acabado como entre rosita, como entre dorado. Vean cómo se ve eso, gorgeous. Que ahora tomaré el tono 8. Una brocha plana, simplemente como para dejar ese destello, para que esto se vea como que gorgeous. Ahora sí, con este gran destello que ustedes ven como delineado, utilicé la sombra, que es la sombra tornasol. Es el tono Win, y vamos a delinear literalmente por todo este lado para crear ese efecto tornasol que de verdad me gusta. Fuera de cámara, rápidamente regreso. Para ustedes son 3 segundos, para mí pueden ser 15 minutos, 20 minutos, así es que regreso súper rápido. Como tú estás viendo, traigo mi base de maquillaje. Vas a decir, te ves muy fuerte. Sí, mi base de maquillaje es de una cobertura de media completa. Lo que voy a estar haciendo es sellar mi base de maquillaje. No sé si me la selle, no sé si me la pueda poner encima,
pero es mejor que me la ponga así directamente para ver si la base, es para ver si el rubor en crema me retira lo que es la base de maquillaje y el corrector. Lo que es recomendable utilizar, tomar un poquito con la esponja. Voy a tomar un poquito con la esponja y vamos a aplicar. Nene, esto se ve, nenas, se ve muy padre, pero vamos con la verdrack. Vamos a ver con la verdrack si esto no se retira totalmente mi base de maquillaje con el corrector, porque va a haber mucha queja que a algunas se les va a retirar, a algunas no. Aquí a mí no se me ha retirado nada de base de maquillaje ni de corrector. Sí pigmenta demasiado. Es un tipo bálsamo, no es como un rubor en crema, es como bálsamo hidratante que en sí, conforme tú vayas utilizando la esponja y tú la vayas manipulando, te va a ir dando esa cobertura que tú desees, pero en realidad a mí sí me está dando una cobertura que yo quiero, que el corrector, que el rubor se note y se vea bonito. Vean esto. Después de aplicarme el rubor, obviamente ya me hice los bellos contornos y vamos ahora a utilizar la combinación de estos dos rubores. ¿Por qué la combinación? Porque uno viene más fuerte que el otro y el otro viene un poquito más rosado, más neutral. Pero yo voy a hacer esta combinación, ¿por qué? Porque me gusta que los colores se combinen y queden esta parte del color un poquito más neutro. Pero vean esto. O sea, vean esto, que de verdad la pigmentación junto con el rubor en crema tipo bálsamo, al momento que tú combinas los dos rubores, se ve espapirifácticamente hermoso. ¿Qué? ¿Qué? Amo. Esto es muy rosy. Esto es, la verdad, un color muy bonito. Rosy, tú muy bien. Tú muy bien. Punto bueno y la que soporte. Y soporten. Ahora sí, como este es un iluminador en crema, es siempre bueno utilizarlo con una esponjita. Y lo que yo voy a hacer es aplicarlo aquí. Me habían comentado y había escuchado que al momento que tú lo aplicas con una esponja, deja un acabado como más glow, más bonito, o sea que se ve más natural. Tú estás viendo esta belleza. Que en sí, yo ya no ocupo ponerme otro iluminador encima, que es alguno de estos, porque sabemos que va a brillar como nunca. Te vas a ver como taquito dorado, pero este efecto a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Para darle el impacto a este maquillaje, voy a estar utilizando estas nuevas pestañas de una marca nueva que es True Lashes. Y el nombre se llama Seductora. Claro que sí. Me las voy a estar aplicando. Y después regreso con ustedes para probar el kit de labios. Ya tenemos el look ya listo de ojos. Vamos a estar utilizando el delineador. Creo que este delineador a mí me va a encantar. Y ya con esto vamos a empezar a aplicar aquí. Que en sí, ay, el color está, uy, el color está de más. El color está de más. El labial está muy sedoso, muy cremoso. Tiene un aroma igual como a chicle, un aroma como a cítrico. Voy a regresar con ustedes. Voy a hacerme el maquillaje. Regreso con ustedes para hacerles la perra pose. Y les dije, y les dejé en claro en Instagram que si querían uno o dos looks con esta gran colección, y me dijeron dos looks, así que vamos por el segundo. En un paso tiktokero, así que en un paso tiktokero voy a regresar súper rápido. Claro, la transición padrísima. Recuerden, ese es el segundo look con esta grandiosa paleta. Que este look va a estar con mucho color de mujer, claro que sí, así que ahorita regreso. Ah, poco sí, mami. Ay, nena, es que esto hoy está de mujer, depende de la vela y huye y uff, vean esto.
Fancy, ella es una fancy. Tucurucurucu, tucutucu, tucutum, tucutum, tucutucu, tucutum. Ya saben, voy a estar aplicando mi primer favorito, que es el primer este de Beauty Creation, que es el tono Porcelain. Nada más es cuestión de aplicarlo y difuminarlo súper bien. Para empezar voy a estar utilizando el tono Keep Calm y el tono 5.5 como tono de transición. Voy a tomar el espejo y principalmente tomo el color Keep Calm y el tono 5.5 como tono de transición. Me gusta que los colores se vean como neutros. Nunca me ha gustado que dejar como, si traes primer, dejar como esa parte blanca, porque si se ve un color como que muy feo. Aquí voy a estar utilizando el tono Rosy Pink para aplicármelo en este lado del párpado. Recuerden que estos tonos rosados dejan una pigmentación buena. Aparte que dejan una pigmentación buena, son colores que te dejan pigmentado el párpado, porque son colores muy pigmentados, son colores que tienen demasiado, bueno, pues como quien dice, demasiado color. Y cuando tú te vayas a desmaquillar, lo que es el color morado y lo que es el color rosa, siempre te dejan el párpado manchado. A veces renegamos de que la paleta tiene el color rosa, pero no pinta. Y esta vez tiene el color rosa, pero maquilla súper bien, pigmenta súper bien. Y al momento que tú te retires, la parte del maquillaje de ojos, te queda la sombra rosa en el párpado, reniegas. Bueno, aquí no le van a dar gusto a nadie. Pasamos a este color que es el Serenity y me lo aplicaré igual como en tono de transición. El color y nada más combinarlo y empezar como a aplicar. Como si fuera un maquillaje en ojo recto. Cuando tú lo aplicas, pigmenta súper bien en base de toquecitos. Por el momento de difuminar, el color se va disminuyendo, pero va dejando el lienzo de color. El morado, voy a estar tomando el tono Round 2 y el tono 8. Voy a nada más a tomar y a difuminar lentamente el color para crear como ese difuminado que yo deseo. Ok, nos vamos con el siguiente color que va a ser Off-White, que va a ser este que se llama Rose y este color que se llama Fab. Aquí está. Voy a estar tomando el color Off-White, aplicándolo en el tercio del párpado. Me gusta que en esta paleta venga un color blanco. ¿Por qué? Porque es muy importante siempre el blanco, tenerlo para poder degradar algunos colores cuando vienen fuertes. Ok, aquí en la parte del delineado difuminado estoy utilizando la combinación del color Expensive con el color Serenity y lo único que yo hago es tomarlo con la brocha de Miss Brush, que nada más es cuestión de tomar, aplicar y difuminar. 8 y el color Round 2. Ay, ese Round 2 se me va para otro lado. Hay muchas cosas. Y vean cómo se ve como la degradación súper bonita. De nueva cuenta vuelvo a tomar el color 8 y el color Round 2. Tú sabes. Ay, claro. Yo quiero dejar un lienzo. Un lienzo de color ligero en la parte del párpado para generar ahorita una armonía con la otra sombra. Nos vamos con el color Rose, que el color Rose le va a dar esa potencia al maquillaje, o sea que se va a ver más tornasol, más iridiscente. Y vean esto, o sea, quiero que noten, ay, esta belleza que se ve incredible. Vámonos con esta sombra líquida, que es una sombra duocromática. Y esta sombra se llama Unexpected o Unexpected, no sé la pronunciación como sea, ustedes me entendieron, pero esa es una sombra duocromática muy fregona. Y después el lip gloss. Aquí lo que hago es como rellenar los labios y voy a dejar como que el centro descubierto para empezar a aplicar el lip gloss, pero aquí nada más trato de rellenarlo.
¡Ay! Este rostro, padrísimo. Ya me difuminé la parte de los labios, como les dije. Esta parte lo voy a dejar en blanco para ponerme el lip gloss. Fuera de cámara voy a estarme aplicando el outfit, darle los últimos toques a este look de maquillaje. Y voy a sellarme el maquillaje para hacerles la perra pose. Pues hemos llegado al final de este tutorial de maquillaje, revisión, swatches y demás. Este es el segundo look que te presento con la colección de Rosy. Vean, a mí me encantó, mucho color. Le agregué un poquito de estrellitas, le apliqué un poquito de piedritas para que se vea como que ese toque, esas vibras de la colección plateada. Pero vean, me encantó muchísimo. Ahora sí, les voy a decir qué productos fueron los que a mí me gustaron, que yo les quitaría mucho, y qué productos fueron los que dije pero bueno, lo principal, el trío de rubores me encantó, porque ese trío de rubores tú los puedes modificar, puedes utilizar tanto como uno, tanto como otro. El rubor en crema no es típico un rubor en crema que pigmente mucho. Lo puedes aplicar y lo puedes modificar. Es recomendable que lo puedas utilizar con la yema de los dedos o también con alguna esponja, que de verdad deja un acabado muy natural, y sobre encima de ese color aplicas el rubor y te deja una pigmentación súper padre. Ahora nos vamos con la paleta de iluminadores. La paleta de iluminadores es como que digo yo, no es mucho para mí. No soy tan fan del iluminador. Antes lo era, hoy no. Yo sé que a Rosy le encanta. Para ella un iluminador que sea como foco, obviamente lo vieron en la colección. Para ella es como que el toque de Rosy. A mí siento que el iluminador en crema me encantó muchísimo. Me dejó un acabado, bueno, deja y me dejó un acabado muy natural, que siento yo que les quitaría un poquito más, pero la presentación, no les quiero mentir, está súper divina. Los dos colores en polvo pigmentan muy padre. Y sobre el kit de labios, en serio, el kit de labios me encantó. Si tú eres de colores en nudes con subtonos cafés, este color, de verdad, este color, este trío te va a encantar. Lo único que sí te digo, aguas con el lip gloss, no juegues mucho, solamente ponte un poco, porque te deja ese acabado como de labio hinchado, refrescante, como que entre pica o no pica, pero está padrísimo, lo puedes utilizar de diario. Ahora sí, nos vamos con las sombras líquidas. Las sombras líquidas sí o sí lo debes de tener. Sí o sí lo debes de tener, porque eso te ayuda muchísimo a dejar un acabado súper padre en un look de maquillaje. Ya si no quieres maquillarte, te delineas con las mismas sombras líquidas. Y mira, ya hiciste un look padrísimo, duocromático, increíble. Vamos con la cereza del pastel, que es la grandiosa paleta. Esta paleta lo dice todo. Aquí te dice en el maquillaje, en los dos looks que yo te mostré. De verdad, esta paleta decíamos que eran tonos fríos, pero en sí son tonos fríos, pero son tonos que tú realmente vas a utilizar. Ve, ¿te atreves? Claro que sí, si eres un poquito menos atrevida, pero te gustan los colores con poquito de destello y duocromáticos, esta es tu paleta. De verdad, aplaudo muchísimo a la colección de Rosy. Aplaudo muchísimo que se haya hecho con la marca de Beauty Creations, porque es una marca media a económica, que es una marca que muchos de nosotros podemos obtener la colección. De verdad, muchísimas felicidades para Rosy, muchísimas felicidades para Beauty Creations, y no dejo de agradecer a Beauty Creations México y a Inovella por haberme enviado esta cajita de PR, que para mí es algo muy valioso. Yo me desarrollé mucho en YouTube viendo los videos de Rosy, reseñas, looks de maquillaje y poniendo a prueba muchos productos, y a prueba de fuego, claro que sí. Pues este es el look de maquillaje, este es el tutorial, la reseña, swatches y demás. Espero te haya gustado muchísimo, te mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos en un próximo video. Recuerda, si quieres ver más reseñas de alguna colección, no olvides comentarme en la partecita de abajo. Espero tu amor, y si este video lo comparten y llega Rosy, y espero que Rosy nos comente, vamos a hacer fiesta, claro que sí. Besos y abrazos y nos vemos hasta pronto. Bye bye. Muy de mujer.